La concejal Diana Rojas, en el debate de control político en el Consejo de Cali, cuestionó fuertemente al secretario de Seguridad y Justicia por el estado en el que se encuentran las cámaras de seguridad en la ciudad. Solo el 26% estarían funcionando. La concejala Diana Rojas denunció el mal estado de las cámaras de seguridad de Cali. De 1.745 cámaras que tiene la ciudad, solo 510 están funcionando. Dentro de la priorización de la administración, pues no puede ser posible que hoy tengamos un sistema de videovigilancia funcionando cerca del 20% en nuestra ciudad. Diana Rojas recordó la promesa que había hecho el secretario de Seguridad, donde manifestaba que al finalizar el año el sistema de cámaras de seguridad estaría operando al 90%. La concejala no cree que la meta se logre cumplir entendiendo las estadísticas reales en las que se encuentra la ciudad. El presupuesto no coincide, no pareciera serlo, porque no puede ser posible que en un año tan traumático como el que hemos tenido en la ciudad, pues que no nos vengan a decir que el sistema de videovigilancia no está funcionando porque la vandalizaron. Porque para eso son las cifras, únicamente 114 cámaras fueron vandalizadas. El presupuesto total para el mantenimiento de las 1.235 cámaras que se encuentran dañadas es de 4.450 millones. La concejala concluyó que estas herramientas son necesarias para luchar contra el crimen recolectando material probatorio sobre hechos delincuenciales.